que Torre era un nombre más que apropiado. Mira ese lugar. La señal viene del interior de esa estructura principal. En algún lugar de la cima, vamos a necesitar encontrar una forma de entrar. ¡A las armas! Necesito un poco de ayuda. Está con nosotros. En marcha. Arma de poder en línea. Estamos con usted, jefe. ¿Qué haremos, jefe? ¡Disparar a un ¡No se me
cabeza de Spartan. ¡Lo oscuro! ¡Correr ahora! ¡Arma caliente! ¡Hora de marcharse! ¡Corre y escóndete!
¡Lanzando bomba! ¡Eres muy escurridizo! ¡Se supone que ustedes son los valientes! ¡Me tengo justo donde te quiero! ¡Yo te detendré! ¡Granada! Okay.
por aquí. ¿Dónde estás, pequeña criatura? Confiado. Sí que lo hace, pero afortunadamente está fuera de lugar. Cuando se activó el bloqueo, hubo un pico de energía en lo que supongo que fue un edificio de seguridad. Está adelante, ya lo marqué. No vamos a entrar en la torre mientras el bloqueo esté activo. ¡Hey, jefe! ¡Elimina el generador! Esto solo es el comienzo. Luego nos llevan a procesar. Y luego a la torre. ¡Decisión audaz! ¡Deja de disparar! Donde se activó el bloqueo. ¡Sabía que estaba aquí! Haciendo ruido y te va a matar. Thank you.
protocolo de bloqueo debería ser fácil de revertir. Déjame ver. 3, 2, 1. ¡Hecho! Oh. ¿Qué pasa? Este lugar es un centro de interrogación dirigido por nuestro amigo Elite de allí, Chacklock. Su reputación no es nada buena. La mía tampoco. Activar manualmente el ascensor de gravedad. Lo marqué para ti. Opera como un centro de detención. Los prisioneros son capturados canalizados con Chacklock y enviados a un lugar que llaman la Casa del Juicio, lo cual suena bastante ominoso al estilo de los desterrados. Podemos subir ahí sin activar el ascensor de gravedad. Activar el ascensor de gravedad. Activar el ascensor de gravedad. ¡Sigue tus órdenes y mátalo! ¡Mortal patético!
encuentro una forma de activar el ascensor de gravedad. De Spartan y la fuente de la señal. Un sensor de amenazas desplegable puede identificar y resaltar a cualquier objetivo en el rango. Podría ser útil. Esta armadura pertenecía a un Spartan llamado Hudson Griffin. Los registros del sensor sugieren que estaba vivo cuando su armadura fue retirada por la fuerza. Es una probabilidad remota, pero aún podría estar vivo.